Hoy dimos comienzo al servicio itinerante que ofrecemos en todas las localidades del Departamento de Maldonado. Es un convenio que mantenemos entre la Intendencia Departamental de Maldonado y la Universidad CLAE, donde ofrecemos servicio de asesoramiento y posterior asistencia letrada para aquellas personas que quieran este, asesorarse o bueno, tener una asistencia letrada gratuita por parte del consultorio Jurídico del CLAE. Eh, todos los años ya o sea, tenemos este convenio desde 2016. Hemos ido por varias localidades del departamento y este año volvimos a la ciudad de Pan de Azúcar, que estamos acá todos los miércoles de 10 a 12 en el Museo Álvaro Figueredo, cito aquí en, en la ciudad de Pan de Azúcar, en General Artigas y Bonilla, y alternamos miércoles a miércoles yendo la, a la Capuera. Y ahí atendemos lo que es el, en el comunal de, de la Capuera. E invitamos a todas las personas que quieran ser asesoradas o asistidas por nosotros y califiquen para ello, a venir todos los miércoles de 10 a 12, tanto en el Comunal de la Capuera como aquí en el Museo Álvaro Figueredo. ¿Hubo una buena concurrencia de personas hoy, ¿verdad? Sí, hoy dimos comienzo aquí en el Museo y tuvimos cuatro consultantes. Y bueno, también vinieron alumnos, fue parte del consultorio, porque también es algo mixto, porque también es algo académico y, y también un apoyo a la sociedad y lo que es la localidad de acá de Pan de Azúcar, que es la segunda vez que hemos venido y la verdad que siempre tenemos buena concurrencia. Es muy importante para la sociedad y para lo que es la población del todo el departamento de Maldonado, sí. Y más aquí en Pan de Azúcar, que no, no contamos con una defensoría pública de oficio.